Right, it's recording. So the topic for today, as I have said before, it is demonstrative pronouns, this, this, that, those. Remember, this, this, that, those. Look at the pronunciation of these two. Miren la pronunciación de estos dos, de este y de este. This and this. This is this, this, like D-I-S, como D-I-S, this. Y este es this, this, like D-I-S, como decir D-E-S, this. ¿Listo? Eso es importante. That is important you take into account the, that part of the pronunciation, because in some cases we will get confused. Si no lo pronunciamos bien, en algunos momentos nos podemos llegar a confundir. This, that, this, those. Esos son los cuatro demostrativos que vamos a trabajar. And look, son palabras que se usan para determinar la posición y distancia de los objetos y su cantidad, es decir, si son singular o plural. This, singular. That, singular. This, plural. Those, plural. ¿Qué significa? This means, significa este, esta, esto. This. That significa ese, esa, eso. This significa estas, estas, estos. Those significa esas, esos. Let's move it. So pay attention here. The first example says, this is my dog Rufus. I love him. This is my dog, Rufus. I love him. Okay. So let's start with this. Acuérdense que les dije que en cualquier momento los iba a empezar a ir llamando y cositas así para que estén atentos. So here says one brief and very easy question. The question says, how many dogs are there? How many dogs are there? Eso es lo que nos hace la... Nos hace como esa pregunta. How many dogs are there? ¿Cuántos perros hay ahí? Permítame, yo vuelvo a abrir la asistencia para poder preguntar. Que me queda más fácil por asistencia. ¿No? Entonces le voy a preguntar a... No, hagámoslo por el chat, más rápido. Voy a preguntarle a quién, miremos aquí en el chat. Cristian Alejandro. Cristian, could you open your microphone? Cristian. Señor. Ok, Cristian. Cristian, how many dogs are there? ¿Cuántos perros hay ahí? Tell me in English. 1, 2, 3, 4, 5, whatever. One dog. And how many kids? ¿Cuántos niños o niñas? Uno también. One. Okay. One. The other question. Is the dog near or far? Near, cerca, far, lejos. ¿El perro está cerca o lejos? Cerca. Okay, is near. Is near. So in this moment we can say this. En ese momento podemos decir this. Why? Thank you, mister. Thank you. In this moment we can say this because the dog is near, porque el perro está cerca, and the kid can touch it. Y el niño o la niña, tiene cara como de niña, puede tocarlo. For that reason, you say this. Este es mi perro Rufus. Lo amo. I love him. Eso está diciendo. Por eso usamos this. Este. Está cerca y es uno solito. Ok. Pay attention here. These are my friends. We always have fun together.
These are my friends. We always have fun together. And Daniel Morales. Daniel. Open your microphone, Daniel. Sí, profe. Hello, Daniel. How are you? Sí, profe. Daniel, is there only one friend? Aquí, ¿hay solamente un amigo? Daniel. No, señor, hay más. How many can you see? ¿Cuántos puedes ver? Can you count it? ¿Puedes contarlo? Sí, señor. How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos crees que hay o cuántos puedes ver ahí? Puedo ver six. ¿Six? Ok, let's count it. Vamos a contarlos. One, two, three, four, five, six, and I think here there is another one. Y creo que hay por allá atrás hay otro, por lo menos es lo que alcanzó. Pero digamos que hay seis con la niña siete. Ok, seven, can we see there? Are they near or far? Mister, Daniel, are they near, cerca or far, lejos? Dime tú. Near. Near, very good. You say near. They are near. They are in a very, very large group. Están ahí todos amontonados. Se nota que esta imagen fue vieja porque de ahora en adelante todas las imágenes las vamos a ver con mask face, con tapabocas. So, as they are near, como están cerca, and also as they are more than two or more, y como son dos o más, we say this. Estos son my friends, mis amigos. We always have fun together. Siempre nos divertimos juntos. Thank you, Daniel. Let's go with this one. Pay attention. And let me look for another person here in our class. It could be Diana Catherine. Diana. Here says, that is my mom on the phone. She is worried. Diana. Diana. Diana, you are not here. Diana se escapó. Profe, es que es Dana, no Diana. Ah, ¿es Dana? Oh, I'm sorry, Dana. Ahora sí, tú eres Dana, ¿cierto? ¿Sí? Profe, es que hay dos Danas, ¿cuál Dana es? Lo que pasa es que en el chat, porque los estoy mirando por el chat, no me aparece el apellido, pero a ver, yo miro. Aunque a mí creo que me aparece. Sí, es Dana Catherine Cagua. Sí, profesor, yo. Ok, Dana. Dana, look at here. That is my mom on the phone. She is worried. The question. Is the mom near or far? La mamá. Near, cerca or far, un poquito lejos. Mira la niña. Mira a la niña y mira a la mamá. Pues, están separadas, ¿no? Sí, pero se ven también un poquito cerca. O sea, no están ni tan lejos ni tan cerca. Sí, digamos que aquí lo que podríamos hacer, para que todos lo entiendan, es que, si podemos ver, están separadas por la mesa. ¿Listo? Sí. Entonces, al estar separadas por la mesa, eso nos causa alguna sensación de distancia. Entonces, lo vamos a tomar y por eso el pronombre nos dice que es that. Dice esa. Entonces, it says, that is my mom on the phone. Esa es mi mamá al teléfono. She's worried. Está preocupada. Ok. And Dana, tell me, what is she doing? ¿Qué está haciendo la mamá? Está en una llamada. You say, míralo acá. On the phone. En una llamada. On the phone. Uh-huh. And the lady, the y phone. La niña, ¿qué está haciendo? In the computer.
Very good, Dana. Excellent. In the computer. Good. I like it. That's good. The mom is on the phone. The lady is in the computer. So for that reason, thank you, Dana. For that reason, we say, that is my mom on the phone. Esa es mi mamá al teléfono. She's worried. Worried. Preocupada. Está preocupada. Thank you, Dana. Pay attention here. It says, those stars are bright. Look. Dice, those bueno, para leerlo con la acentuación sería, those stars are bright, look. Eso es lo que está diciendo el niño. Esas estrellas son muy brillantes, miren. Ok. Chaparro. Hello. Hello. Ok, my question. Is there only one star? ¿Solo hay una estrella? No, profe. No, there are so many stars. Hay muchas estrellas, ¿no? No vamos a poner a contarlas, pero hay bastantes. Ok. Are there near or far las estrellas? ¿Cerca o lejos? Far. Far. Very good, because the boy is pointing them. El niño las está señalando. He's pointed. Y así las viéramos cerca, pues obviamente están far, porque una cosa es que lo veamos cerca y otra cosa es que lo podamos tocar, que a eso quiero que lleguemos también. For that reason, he says, those stars are so bright. Look. ¿Listo? Entonces, vamos a devolvernos aquí y vamos a hacer como el repasito. This is like the Rufus, I love him. This, este y el is, el verbo to be, para el singular. Si lo quisiera hacer en interrogativo, remember I change the to be. Is this my dog Rufus? Sería la pregunta. Si lo quisiera hacer en pregunta, ¿no? Is, lo cambio para acá para el principio. Is this my dog Rufus? Y pongo el signo de interrogación. Si lo quisiera hacer en pregunta. Pero que estamos afirmando. Es para que lo recuerden. Y acá como es plural, these are. El to be ya no va a ser is, sino are, porque es plural. Y si lo quisiera hacer en pregunta, cambio el to be. Are these my friends? Bueno. That is my mom. Esa es mi mamá. Y si lo quisiera hacer en pregunta, is that my mom? Cambio el verbo to be. Those stars are so bright. Look. Si quisiera hacer esto en pregunta, are those stars so bright? Y pongo el signo de interrogación. Hacer preguntas, acuérdense que es muy fácil. Let's move it here and a brief summary. Vamos a mirar como un breve resumen. Entonces dice, this, singular. This house, esta casa. This picture, este cuadro. This man, este hombre, etc. That, singular. That house, esa casa, that picture, ese cuadro, that man, ese hombre. Y miren que el muñequito está señalando. Entonces, como está lejos o un poco separado, pues por eso utilizamos that, ese. This, plural. These houses, estas casas, these flowers, estas flores, this men, estos hombres. Look. These flowers, las tienen las manos. Entonces, miren. Por eso se utiliza this y es para plural. Y acá. Those, plural. Those houses, esas casas. Those flowers, esas flores. Those people, esa gente. ¿Listo? Ahí está. Es muy sencillo. Y por último, vamos a mirar esto también para que lo tengamos en cuenta. Todo esto va a quedar cargado ahora en EduPage, junto con la tarea para que lo puedan ver. Pero ojo, después de las 3:30. Entonces tenemos this, this. This picture, the picture is here. Dice, el cuadro está aquí. This flower, the flowers here. Las flores aquí, cerquita del muñequito, este muñequito todo rústico. Y acá. That, those. That picture, the picture is there. La pintura o el cuadro es allá en el horizonte. ¿Quién sabe dónde? Those,
Those people, the people are there. La gente está allá, lejos, en el horizonte. Ténganlo presente. Con esto voy a dejar una tarea muy simple. La guía va a quedar colgada. Estoy hablando como puertorriqueño. La guía va a quedar colgada en EduPage. Después de las 3:30, cuando ya la conversión de la grabación de esta clase quede. Quedará colgada en EduPage y pues obviamente con un plazo límite de entrega. ¿Que cuál es el plazo límite? 3 días, los mismos 3 días que dura la efectividad de la excusa. Es decir, se habilita la actividad hoy para que usted la entregue a más tardar el día jueves hasta las 6:30. Estamos en jornada. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Acuérdense, por favor, que van a levantar la manito para que no se nos vuelva esto una locura. ¿Listo? Entonces, ese es el momento de preguntar cosas de calificación. Ah, antes de preguntar, quiero felicitar a todo 704. Pues obviamente los únicos que no están dentro de la felicitación pues fueron las personas que reprobaron, que fueron muy poquitas, y por eso quiero felicitarlos. De los cursos que tengo, es el curso que más me cumplió con actividades. Y en el curso que menos perdieron inglés. De 704, y quiero que tengan eso bien presente, no es que yo les haya regalado la nota, yo no regalo ni una sola nota. Ustedes se dieron cuenta que yo para todos, listo, ya se detuvo el compartido de pantalla, para todos lo que hice fue poner las tareas, poner los trabajos y abrirles las oportunidades de recuperación. Eso fue lo que yo hice. Y de 704, nada más, 7 personas perdieron inglés. Nada más. Y fueron personas, algunos que de pronto, digámoslo así, como coloquialmente, se despabilaron muy tarde, reaccionaron muy tarde y no enviaron las recuperaciones. Otros no tomaron la opción de, por ejemplo, la que les abrí de hacer la recuperación de la prueba cognitiva. Esa como valía el 30%, algunos la presentaron, recuperaron y ¡prum! Iban perdiendo y para arriba que se fueron. Entonces, antes que nada, antes de preguntas y eso, quiero felicitar a todos 704 por ese muy buen desempeño que tuvieron en este primer trimestre. De pronto algunos pasaron apenas con 65, 62, de pronto raspándose la barriga con 60, pero cumplieron y eso está muy, muy bien. Es el curso que menos inconvenientes me ha dado en cuanto a entrega de trabajos y al cumplimiento. Entonces, los felicito y sigan así porque eso hace que para el siguiente trimestre, que ustedes ya saben, yo ya inicié notas de siguiente trimestre, de segundo trimestre, para el siguiente trimestre ustedes puedan llegar a obtener una nota más alta a nivel de convivencia porque el grupo me tiene muy contento. Ok, aquí, había una manito levantada, pero ya la bajaron. Entonces, por favor, preguntas, levantan la manito. No questions del tema, de nada. El tema está muy fácil. Ok, ya tenemos una manito levantada. ¿Listo? ¿Daniela? Sí, profe, buenas tardes. Profe, es que te tenía una pregunta. Dime. Es que hubo un problema al subir la guía global. Yo te escribí y tú me pusiste 4, después me pusiste 6. Pero entonces no sé si ese 4 se pueda corregir o ese 4 queda así. Acuérdate, Daniela, que ocurre lo siguiente. Como es recuperación, se te va el 60 más el 40 y la plataforma lo divide por 2. Por eso era que yo les decía, háganla muy bien para que saquen por ahí un 80 y 80 más 40, 120 dividido 2, 60. Entonces, en este caso, me dices que sacaste 40, luego 60. En ese momento te quedó en 5. Profe, se le apagó el micrófono. Profe, se te desactivó el micrófono. Ok, me lo silenciaron, que es otra cosa. Espérate. A ver.
Eso tuvo que haber sido alguien que lo activo de aquí para poder apagar el celular. Listo. Ok. Ahora sí. Entonces, Daniela, como te decía, te quedó en 50. ¿Y cómo te fue en la nota definitiva? ¿Cuánto sacaste, Daniela? Profe, no he mirado bien, pero o sea, yo pasé la materia, o sea, me fue bien. Pues, si dame tu puedes, apellido, Daniela. Montaña Ubaque. Listo, Daniela, vamos a mirar aquí de una vez y miramos cuánto te quedó. 704. Montaña. Ah, no, te quedó bien. Bien, te felicito. Quedaste en 83. Te quedó muy bien la nota. Sí, profe, gracias. La única falla fue de esa guía global, pero entonces ya sabes. Y la, que la situación de Daniela nos queda así como, como muy, muy presente, muy, perdón, más que presente, es como, como que nos sirva para tenerla muy en cuenta. Y es que nosotros no sabemos qué nos puede llegar a ocurrir al momento de cargar nuestras tareas. Se nos puede caer el internet, se puede ir la luz, se puede bloquear el computador. A mí me pasó cuando estaba haciendo la maestría y tenía que enviar un trabajo. Me demoré bastante por el trabajo y por otras cosas para hacer el trabajo, y cuando lo tuve que subir, ese día el computador estaba relento, como el trabajo era tan pesado, se demoró en cargar, y cuando terminó de cargar ya se había cerrado el plazo y perdí la entrega de ese trabajo, un trabajo que me demoré una semana haciéndolo. Y no, ¿y todo por qué? Por no haberlo cargado al momento que lo terminé. Ya yo terminé el trabajo y en vez de haberme puesto ese día, no, yo dije, son las 2 de la mañana, me voy a dormir. Y más bien lo cargo ahora más tarde. Ahí perdí la cuestión de la elaboración del trabajo. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, esta tarea que les voy a habilitar ahora. Tienen hasta el jueves a las 6:30 de la tarde. Saquen un tiempito de pronto hoy, que es el día de inglés. Si no tienen nada más que hacer, saquen el tiempito y háganla. Está muy fácil. Y envíenla de una vez. No se esperen hasta el jueves a las 6 de la tarde para enviarla, porque no sabemos qué puede llegar a pasar. ¿Listo? Pero bien, bien, Daniela. De todas maneras, te fue muy bien. Y a mí, como les decía, me tiene particularmente contento el grupo, porque el rendimiento de la mayoría fue muy bueno. Listo. Vamos con Scarlett. Buenas tardes, profe. Hola, Scarlett. Cuéntame. Tengo dos preguntas. Dime. Primero quería saber cómo iba mi nota, o sea, sé que la pasé, pero no sé muy bien, porque yo recuperé todo menos la nota del crucigrama. Uh-huh. Y segundo, la tarea de Daily Routine ya se la envié, pero ¿esa es la primera tarea del segundo periodo o todavía del primero? No, esa es la primera tarea del segundo periodo. Ah, listo, profe, ya Scarlett, se la envié. Recuérdame tu apellido, Scarlett. Ávila. Ávila, listo. Ya miramos acá en EduPage. Acuérdense, niños, que ustedes para consultar sus notas, ustedes ingresan a su perfil de EduPage y ahí aparecen todas las noticas junto con la nota definitiva que sale al costado derecho. Y debajo de su nombre aparecen todos los parciales. Scarlett, muy bien, te felicito. Te quedó en 81. Te quedó muy buena nota. Es que bien. Sí, te quedó muy buena nota. Ustedes pueden ingresar a EduPage y en calificaciones ustedes encuentran ahí la materia, ingresan a inglés, luego ya ahí van a tener cada nota que yo les puse, y si les envío observaciones pueden ver las observaciones también. ¿Listo? Pero no, te fue bien, te fue muy bien, y a muchos les fue muy bien. Por eso les digo que este curso me tiene contento. Tiene muy contento. A ver, Sara. Profe. Dime. Es que mi nota me quedó en 69 y yo envié todo. Bueno, Sara. Tu apellido. Pero yo le dije que yo estaba tratando Martínez. De enviar a la ubicación. Listo, vamos a mirar y
el ejemplo de Sara me va a servir para poderles explicar bien qué es lo que pasa con cada nota, para que ustedes puedan revisar. Sigamos avanzando. Infante. ¿Martínez Molina? Sí, señor. Listo. Bueno, voy a mirar aquí, si en este momento me da la opción aquí el mismo de compartirles la pantalla de mi celular, que es de donde estoy mirando, y les voy a mostrar con el perfil de Sara. Compartir. PowerPoint no, foto no, video tampoco, pantalla. Bueno, esperemos que cargue porque ya tiene que cargar la pantalla de mi celular. Profe, ahorita podría decirme, mire, ¿cómo es que no la puedo revisar? Que se trabó. ¿Quién se trabó? Google. No, Google dile que no haga eso. Google se trabó. Espérenme un momento a ver si está cargando la pantalla. Pues ahí aparece algo, pero no sé si sea mi pantalla o qué. Compartir. Me murió otra vez de nuevo. Compartir pantalla. Ahora sí. Eso parece, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ahí pueden ver ustedes mi pantalla del celular y ahora vamos a pasarnos al EduPage. Chucutulun. Listo. Entonces, miren. Ah, estábamos con Martínez, ¿cierto? Entonces, miren, ustedes. Martínez Molina Sara. Sí, como Sara ha dicho, le quedó en 69. Entonces, ustedes ahí pueden ver que está el nombre de Sara, la nota ahí al lado derecho, y debajo están los parciales. Vamos a mirar, ustedes tocan sobre su nombre, en este caso, Sara tocaría sobre el nombre de ella, y ya se nos abre todo el certificado de notas de Sara. Entonces, Sara, en la heteroevaluación, bueno, esta sí de pronto te la voy a revisar, porque, pero primero miremos esto, a ver. Primero miremos todas las parciales. Abajo ustedes encuentran los comentarios. Entonces, felicitaciones con el desarrollo. Bueno, ahí yo te envío unas felicitaciones. Y acá. Sara. Sara, ya encontré la falla. O tu falla. Aquí aparece que no presentaste la prueba cognitiva, Sara. Mira la observación de abajo. Sí. Sí, profe, esa fue porque yo me equivoqué y se fue la otra prueba que habías puesto. Ay, qué embarrada. Y Sara, ¿y por qué no presentaste la recuperación cuando les puse recuperación? Yo no la hice, profe, sí, yo la hice. No, pues aquí solo me aparece presentada una vez, no me aparece presentada dos veces. Espérame, a ver, cognitiva, prueba cognitiva. No, mira, Sara, solo aparece presentada una vez. O seguramente la presentaste. No, mira, solo aparece presentada una vez, porque si lo hubieras presentado dos veces, aquí donde, bueno, yo no, ¿para qué te señalo con el mouse? Voy a tocar aquí. Aquí donde acabo de tocar, que se acaba de desplegar ese menú, ahí me aparecería también que fue presentada dos veces. Entonces, deben tener cuidado con eso. Porque el resto de todas tus otras notas son aprobadas. Pero, como la prueba cognitiva valía el 30%, pues eso fue lo que te bajó tu nota. ¿Mm? Les voy a hacer un repasito así de la pantalla de EduPage. Suavecito lo voy a ir haciendo. Estén pendientes para que los que no han visto la nota, la puedan ver. ¿Listo? Te voy a empezar a pasarla suave y usted va mirando la pantalla hasta que se encuentre. Listo, ahí vamos. Esas ya son las notas definitivas. Como les digo, a las personas que perdieron inglés, yo les envié ya plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento todavía está vigente. Revisen porque yo ya califiqué algunos. Y si a usted le aparece que dice retrabajo, tiene que volverlo a hacer, porque eso quiere decir que no le fue muy bien y que no lo está pasando. Si a usted le aparece evaluado, eso quiere decir que ya se lo califiqué y ya pasó. Profe, ¿me podrías decir mi nota final, por favor? Mira, aquí estoy pasando la pantalla.
De todas maneras, ya saben que ustedes todos tienen su perfil de EduPage. En este momento, creo que para ingresar a mi clase tuvieron que ingresar a EduPage, entonces deben tener abierto el perfil de EduPage. Miren en calificaciones y ahí les aparece la nota definitiva de inglés. Sí, profe, ya me cargué y me saqué 84. ¡Oh! Te felicito, muy bien. No, y es que en serio, o sea, miren que no es... bueno, ustedes no me conocen. Ustedes no me conocen, pero si de pronto han tenido hermanos en otros cursos que me han conocido, yo tengo de muchas cosas, pero de lambón salamero no tengo. Y yo lo digo sinceramente. Y yo con toda la sinceridad del caso les digo que el 704 es lo que hace que estamos en pandemia. Es el mejor curso que me ha tocado en desarrollo de trabajos. Poco molestan, poco preguntan, quiere decir que están como muy atentos a lo que hay que hacer. Y cuando me han hecho preguntas, por ejemplo, Sara me pregunta bastante, pero Sara hace preguntas que realmente uno dice, ay, sí, se me olvidó avisarles eso, o se me olvidó publicarles esto otro. Cuando hacen preguntas es porque realmente la duda está. De resto, muy poca pregunta, así que uno diga, no, pero preguntan cosas que no vale la pena. No hacen muy buenas preguntas. Y cumplen bastante con sus trabajos y yo los aliento a que sigan así, que sigan trabajando así de bien como lo están haciendo y seguramente vamos a librar este año con toda la tranquilidad del caso en inglés. Listo, muchachos, entonces por hoy eso es todo. Yo ahora voy a convertir el video, todo este video de esta clase. Lo voy a publicar, avísele a sus compañeros que no pudieron asistir, que va a haber tarea y que el video queda publicado para que también lo vean y puedan hacer la tarea. De momento creo que no es nada más, voy a pasar a otra sesión de clase y nos estamos viendo. Nos vemos en encuentro sincrónico hasta dentro de 15 días. Recuerden que la otra semana es de asincrónico y yo les publicaré alguna actividad referente a este también, a estos personal pronouns. Perdón, personal pronouns no, sino demonstratives. Les estaré publicando otra actividad de esto muy seguramente. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es todo por hoy y nos vemos hasta dentro de 15 días. ¡Chao! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Bye, bye! ¡Enjoy the life! ¡Disfruten la vida! ¡Chao, profe! ¡Que esté bien! ¡Chao, profe! ¡Chao, lo mismo! ¡Chao!